Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Iberoamérica? Qué gusto saludarlos, iniciar una semana con todos ustedes. Hoy lunes 14 de enero del 2019 y, por supuesto, platicar, dialogar, entender lo que está sucediendo en esta región. Saludo con mucho gusto a mi queridísima Ana Cristina Olvera. Ana Cris, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte e iniciar una nueva semana contigo. ¿Qué tal, Omar? Como siempre, el placer es todo mío y, sobre todo, como bien lo dijiste, darles la bienvenida a todos quienes nos acompañan desde los 22 países que componen la región iberoamericana. Quédense con nosotros en los próximos 30 minutos. Esto es Iberoamérica al Día. En Estados Unidos se cumplen 24 días del cierre de gobierno, el más largo en la historia del país. En nuestro reportaje especial hablaremos sobre lo que son las lenguas indígenas. El Salvador traspasa la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, a Bolivia. Vámonos con toda la información. En los Estados Unidos ya se cumplen 24 días del cierre parcial del gobierno a causa de la falta de un acuerdo entre congresistas en la designación de fondos para la construcción de un muro fronterizo con México. Este se ha convertido en el cierre más largo en la historia de los Estados Unidos. La medida afecta a más de 800,000 empleados federales que están de baja o trabajando sin sueldo, además de generar pérdidas de 200 millones de dólares semanales. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que todo es culpa de los legisladores demócratas y afirmó que ellos pueden poner fin a esta situación en solo 15 minutos si acceden a mejorar la seguridad en la frontera. Necesitamos sus votos. De lo contrario, no podemos resolverlo. Ahora controlan la casa. A ver si lo pueden liderar. No sé qué puedan conseguir, pero pronto lo descubriremos. Tenemos una crisis muy grande, una crisis humanitaria en la frontera. Todos lo saben, ellos lo saben, y muchos de ellos dicen, estamos de acuerdo contigo. Muchos de ellos me están llamando, y muchos de ellos se están separando. Y sigue mandando tweets y sigue dando declaraciones. Por lo pronto exigió a la población exigir a sus representantes demócratas a que hagan su trabajo y consigan un buen acuerdo. Para platicar más a fondo los detalles de la situación que se vive en los Estados Unidos tras 24 días ya de un cierre parcial del gobierno, agradecemos mucho que nos tome la llamada Javier Oliva. Eres profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias, Javier, por tomarnos este enlace. Pues hay varios departamentos del gobierno de los Estados Unidos que se encuentran suspendidos, muchas personas trabajando sin salario, una verdadera situación abrumadora para los estadounidenses. ¿Cuál es tu análisis, Javier? ¿Hasta dónde podría llevarse esta situación por parte de Donald Trump? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Ana Cristina. Saludos a Omar y al equipo en el estudio y gracias por la oportunidad. Sí, es muy interesante observar que el motivo, en otras ocasiones cuando se ha cerrado parcialmente el gobierno de los Estados Unidos, es cuando el presidente pertenece a un partido diferente al de la mayoría en la Cámara de Representantes, el equivalente a nuestra Cámara de Diputados. En este caso es igual, ya le sucedió también a William Clinton en su momento, también a George Bush hijo también, y a Obama también le sucedió. Sin embargo, a diferencia de estos anteriores casos, aquí se trata de un tema de seguridad nacional, por lo menos desde la perspectiva de la Casa Blanca. Sí. Y esto hace que sea un acontecimiento no solamente inédito por los 24 días que llevan ya en esta parálisis parcial del gobierno de los Estados Unidos, como bien apuntaba Ana Cristina, sino también la causa. En las anteriores ocasiones eran más bien diferendos en el ejercicio presupuestal, pero que no tenían como única causa, desde luego, la seguridad nacional. En este caso sí, y sobre todo motivado por las migraciones que vienen de los países hermanos centroamericanos que buscan llegar a los Estados Unidos. Entonces, esto sí es un matiz muy importante, porque además el hecho de que el Partido Republicano haya perdido el control de la Cámara Baja en las elecciones de noviembre pasado, pues también indica que los costos que está pagando este partido por las actitudes, planteamientos o referencias que hace el presidente de ese país, que es de ese mismo partido, pues ya comienza a acusar un serio desgaste. Ahora,
Me parece también, como lo señaló nuestro presidente de la República, López Obrador, que pues esto tiene que ver más con una dinámica interna respecto de las aspiraciones reeleccionistas, que como sabemos en Estados Unidos el presidente se puede reelegir por un segundo mandato de 4 años. Pareciera que en todo caso apunta a consolidar las bases electorales conservadoras del Partido Republicano. Este sería mi primer comentario. Javier, me da mucho gusto saludarte de igual forma. Creo que comentas un aspecto central que tiene muchas aristas de ver este tipo de decisiones, estos cierres de los gobiernos allá en Estados Unidos, que como dices no es nuevo, aunque sí tiene la diferencia de que es el más largo, al menos ya en la historia moderna de los Estados Unidos. Eso genera pues mucha inquietud, sobre todo teniendo en cuenta que hay un hombre pues que le gusta estirar a veces las ligas, ¿no? De forma pues de forma caótica, compleja, o que es de declaraciones incendiarias. ¿Hasta dónde puede llegar esta crisis? ¿Cómo poder entender el juego de vencidas entre el presidente Donald Trump y, por supuesto, los demócratas, pero ya en la realidad? Porque una cosa es el planteamiento político, las elecciones, quién gana el pulso electoral hacia lo que puede verse aún a mediano plazo, como son las elecciones. Pero la realidad es que sí está afectando a la sociedad, sí está afectando ciertas áreas y esto se puede agudizar. Sin duda alguna, a diferencia de los anteriores casos, Omar, como muy bien apuntas, aquí se trata de una decisión del presidente. En las anteriores ocasiones eran problemas de control político dentro del Capitolio, es decir, dentro de la Cámara de Representantes. Aquí se trata de no hay crisis económica en los Estados Unidos, no están los precios volátiles del petróleo, no hay una crisis bursátil, ni mucho menos. Esta crisis está siendo autoinducida por el presidente de los Estados Unidos al exacerbar y a polarizar la relación con el partido mayoritario en la Cámara de Representantes, el Partido Demócrata, que hay que recordarle a nuestro auditorio, nuestro amplio auditorio, que es el Congreso que más diverso y que con más mujeres se ha integrado en toda la historia de Estados Unidos. Es decir, están ocurriendo varias cosas inéditas, claro, que parecen positivas en términos de pluralidad y de representación. Incluso ya llegó la primera mujer por el Partido Demócrata de religión musulmana, ¿no? Entonces, sí vemos que en este proceso, lejos de consolidar el presidente de los Estados Unidos su base electoral, en todo caso lo que está haciendo es dispersarla y fragmentarla. Entonces, sí, los servicios de salud, los servicios postales, varios están observando crisis muy, muy serias, que eso puede traducirse y se le puede revertir al presidente de los Estados Unidos, porque él fue el que tomó la decisión de paralizar al gobierno parcialmente en su país. Javier, ¿hasta dónde o cuáles podrían ser las posibles soluciones? La única es que el presidente decida firmar el presupuesto pues que se le ofreció, o que los demócratas cedan. ¿Hay alguna otra posible solución o hasta dónde podría llegar esta situación? Existen todavía algunos recursos legales que tendría la Cámara de Representantes para poder solventar los gastos que están parcialmente retenidos. Indudablemente, cada día que pase, desde mi perspectiva, quien está pagando el costo del desgaste político es el titular de la Casa Blanca, en este caso el presidente de los Estados Unidos. Finalmente, los demócratas, que tradicionalmente asumen posturas un poco más liberales en temas como precisamente la migración, pues tendríamos todavía otro escenario más complicado para México, porque aún no se ha ratificado la firma del nuevo acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos. Entonces, me parece que, por ejemplo, para México, para Canadá y para otros intereses económicos que se dan en esta región de Norteamérica, pues esta parálisis no es una buena noticia. Al contrario, va a seguir escalándose y esperemos que más allá de los acuerdos que puedan tomar en materia de presupuestal, porque lo único que está a discusión es el financiamiento de este muro que se pretende construir entre México y Estados Unidos, que ya está parcialmente construido. Desde la época de William Clinton, hay que recordar que se construyeron algunos segmentos,
tampoco es una propuesta estrictamente nueva, ni solamente es del Partido Republicano. Entonces, sí, habrá que observar cuáles son los movimientos políticos que puede. Nancy Pelosi, que es una veterana legisladora y es la líder, el speaker, la lideresa de la Cámara Baja de los Demócratas, pues las pláticas que ha tenido con el presidente de los Estados Unidos, por los tuits del propio presidente de los Estados Unidos, ha dicho que han sido reuniones de puro tiempo perdido. Es que así, en el corto plazo, no se ve, me refiero a esta semana, no se ve que vaya a haber solución, y sí puede generar una crisis social, sobre todo en los servicios sociales que da la administración pública estadounidense a sus a su población. Pues estaremos muy pendientes entonces, Javier, de ver, pues, como se dice coloquialmente, quién se cansa primero o quién activa los recursos que tiene a su disposición para destrabar esta situación. Te agradecemos mucho que nos hayas ayudado a entender un poco mejor y te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, gracias a ustedes por la oportunidad. Saludos. Gracias. En otros asuntos, la Organización de las Naciones Unidas declaró el año 2019 como precisamente el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, y por ello durante esta semana le estaremos presentando una serie de reportajes especiales sobre los códigos lingüísticos de los pueblos originarios. En la entrega de hoy conoceremos qué son las lenguas indígenas y la importancia de su conservación. Indígenas son grupos que han conservado prácticas sociales, culturales, económicas y políticas diferentes a las de los grupos dominantes con los que interactúan. La Organización de las Naciones Unidas reconoce 5.000 grupos indígenas que representan alrededor del 5% de la población del mundo. Repartidos en 90 países, son los poseedores de más de 4.000 de las 6.700 lenguas existentes. El idioma es parte de la identidad de cada pueblo y a su vez es un sistema complejo de conocimientos que ha evolucionado junto con la historia de la población que lo habla. Además de servir como medio de expresión, la lengua es un elemento fundamental para la conservación de generación en generación de los conceptos e ideas y en general de la cultura. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece en sus artículos 13, 14 y 16 sus derechos lingüísticos, es decir, el derecho a utilizar, revitalizar y conservar su propia lengua. Así, además de la libertad de los pueblos para establecer sistemas educativos y medios de información en su propio código lingüístico, dispone que los estados-nación deben adoptar medidas eficaces para garantizar las libertades lingüísticas de los pueblos indígenas. Otras normas referentes al derecho lingüístico son el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio sobre los Derechos del Niño. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, alrededor del 10% de los habitantes en América Latina son indígenas, agrupados en 552 pueblos. En la región se hablan 420 lenguas y con cerca de 100 conjuntos de lenguas que derivan de una en común, América Latina es la región más rica en familias lingüísticas. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura reporta que del total de lenguas en el mundo, el 4%, es decir, las dominantes, están presentes en el 97% de la población, mientras que el 3% restante de la población habla el 96% de las lenguas del mundo. Esta cifra nos da una idea del riesgo que corren las lenguas que hablan las minorías, como las lenguas indígenas. 40% de la diversidad lingüística, 40% de las lenguas están en riesgo. En el Atlas de Lenguas en Riesgo de la UNESCO, estamos monitoreando desde hace una década la situación de las lenguas alrededor del mundo. Y si tomamos cerca de 7.000 lenguas, hay más de 2.000 que están registradas en nuestro Atlas, actualmente en riesgo. Con el objetivo de preservar las lenguas indígenas, el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas ha hecho diversas recomendaciones. Incluir las lenguas indígenas en la administración pública de los territorios indígenas, difundir sus actividades mediante publicaciones en lenguas indígenas, así como la creación de centros de estudio sobre las culturas y lenguas indígenas en las universidades. Con el mismo propósito de preservación y revitalización, la ONU declaró este 2019 como el Año de las Lenguas Indígenas. Para Iberoamérica al Día, Carla Rodríguez. We'll be right back.
Vamos ahora a nuestro panorama informativo iberoamericano, y es que el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, entregó la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, al gobierno de Bolivia. El encargado de recibir el mando y la bandera del organismo fue el canciller boliviano Diego Pari, quien se pronunció por una mayor integración de los 33 países que conforman la CELAC. Esa filosofía heredada de nuestros ancestros que nos convoca a encontrar el equilibrio y la armonía en la relación entre los seres humanos y entre los pueblos, que promueve los principios de diálogo, cooperación, solidaridad y complementariedad, constituye el espíritu con el que Bolivia asume la presidencia pro tempore del más importante mecanismo de integración latinoamericana y caribeña. Recordemos que la CELAC es un organismo intergubernamental de diálogo y concertación política fundado en 2010 en la sesión de la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe que se realizó en Playa del Carmen, en México. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que su gobierno y el de Chile avanzan en la creación de un organismo de integración regional que reemplace a la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR. Se trata de otro nombre, otro título y otros objetivos. Se llama PROSUR, que sería un mecanismo de coordinación de políticas públicas en defensa de la democracia, independencia de poderes, economías de mercado y una agencia social con sostenibilidad. Con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, hemos venido avanzando en ese final de UNASUR y la creación de PROSUR, que más que una organización burocrática o al servicio de un gobierno particular, sea un mecanismo de coordinación suramericana. El mandatario colombiano también aseguró que se han sostenido conversaciones con diferentes presidentes de la región para acordar el final de UNASUR, de la que Colombia se retiró en agosto del año pasado. El Ejército de Liberación Nacional, ahí mismo en Colombia, exigió al gobierno de este país reanudar de manera inmediata los diálogos de paz interrumpidos a partir de la toma de poder del presidente Iván Duque. La organización guerrillera instó a pactar a la mayor brevedad un cese bilateral al fuego, partiendo de los avances logrados en conversaciones anteriores, así como retomar la agenda de negociaciones. El ELN también se refirió al asesinato de 6 líderes sociales en la primera semana del 2019 y consideró que el gobierno colombiano debe actuar para dar con los responsables de estos hechos criminales. Y en El Salvador se realizó el último debate presidencial de cara a las elecciones que se realizarán el próximo 3 de febrero. Los aspirantes expusieron sus propuestas en temas de seguridad, educación, economía y salud. El candidato del partido Alianza por un Nuevo País, Carlos Calleja, aseguró que la educación es necesaria para prevenir la delincuencia juvenil. También se comprometió a llevar más inversión al país y planteó una nueva reforma de pensiones. La violencia es el cáncer más grande que enfrentamos como país y necesita de una visión integral y una ejecución de primera. Nuestra apuesta es darle vuelta al enfoque y enfocar más en el tema de prevención y atacar el problema desde la raíz. El gobierno tiene que generar las condiciones, el clima de inversión adecuado para que venga más inversión nacional e internacional, crezca la economía y con eso generamos más empleos. Por su parte, Hugo Martínez, candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, resaltó los avances en seguridad y la necesidad de aumentar el presupuesto del sector salud. Voy a implementar un despliegue territorial del Estado en todo el territorio nacional, que no solo incluye la policía, incluye las escuelas, los maestros, los profesores de educación física, los promotores de salud. Hay que romper con la estigmatización de los jóvenes. Los jóvenes no tienen la culpa del problema de la delincuencia. Hay que golpear de la cintura para arriba al crimen organizado, a los verdaderos capos, y darle oportunidades a los jóvenes de empleo, de educación. Josué Alvarado, candidato del partido Vamos, instó a las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos y a la Iglesia a colaborar en el combate a la delincuencia, además de proponer la creación de una Secretaría Presidencial contra el crimen organizado. Pensamos
educar a los niños desde la escuela, desde primer grado a noveno grado, para prepararlos y que no puedan entrar a las pandillas. Con aquellos que ya han entrado a las pandillas, haremos un trabajo empezando en las cárceles, donde los educaremos y buscaremos ver cómo los reintegramos a la sociedad. El gran ausente fue Nayib Bukele del partido Gana, quien en las últimas semanas desistió de participar en los debates organizados rumbo a la presidencia o rumbo a las elecciones presidenciales en El Salvador. Y este lunes el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó el informe anual de su gobierno ante la Asamblea Nacional Constituyente de su país. Además del balance anual, el mandatario dio un recuento de su primer sexenio y mencionó las acciones que implementará en los próximos meses para la recuperación económica de la nación bolivariana. El presidente Maduro también presentó lo que denomina su Plan de la Patria 2019-2025. El Petro lo convertimos en unidad de cuenta del país para ir en el proceso de lo que va a ser un nuevo sistema monetario venezolano. Nosotros vamos rumbo a un nuevo sistema monetario venezolano del siglo XXI que va a abarcar la criptomoneda, el petro y el bolívar soberano protegido. El pasado sábado, el presidente Nicolás Maduro sostuvo una reunión con representantes de la Organización de las Naciones Unidas, en la que destacó los esfuerzos que ha hecho su administración por la educación y la erradicación de la pobreza extrema. Durante la reunión, el mandatario también solicitó el apoyo de la ONU para impulsar el diálogo con la oposición para restaurar la paz en Venezuela. Y en más información de Venezuela, le comento que el diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, fue detenido por un grupo de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Sin embargo, Guaidó fue liberado horas más tarde, luego de que en la cuenta de Twitter del diputado se hiciera pública la aprehensión. Ante esta situación, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información de Venezuela, deslindó al gobierno de este hecho. Un grupo de funcionarios, actuando de manera unilateral, pues realizaron un procedimiento irregular en contra del diputado Juan Guaidó. Esos funcionarios que se prestaron para que se instalara este show contra el normal desenvolvimiento de la vida en la República, están en este momento siendo destituidos y están siendo sometidos a los procedimientos disciplinarios más estrictos. Y hay que recordar que la Asamblea Nacional, que el diputado Guaidó preside, precisamente fue declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en enero de 2016. Y en Argentina, 4 personas han muerto y miles han sido desalojadas a causa de las intensas lluvias que afectan el centro del país. Las fuertes precipitaciones han provocado el desbordamiento de ríos y la inundación de poblados, miles de hectáreas de cultivo. El gobierno anunció que, junto con la Cruz Roja y otras organizaciones, seguirán brindando ayuda a las personas afectadas y tratarán de restablecer los servicios básicos lo antes posible. Además, se hizo un llamado a la población a permanecer en alerta, ya que se pronostica que las lluvias continúen durante los próximos 3 días. Las autoridades confirmaron que la región afectada recibió en lo que va de enero el equivalente a las lluvias que normalmente se producen en todo un año. Y en temas de salud, déjeme comentarles que un brote de hantavirus que surgió en la provincia argentina de Chubut, al sur del país, ha causado ya la muerte de 10 personas y contagiado a más de 28. Como medida preventiva, unos 100 pobladores de la localidad permanecerán aislados por 30 días para contener este fuerte virus. 100 personas que son sanas, que son contactos estrechos de estos casos positivos y que están siendo aisladas en su domicilio, también a través de una medida cautelar. ¿De qué se trata este hantavirus? Bueno, pues es una enfermedad viral que se manifiesta con fiebre alta, dolor de cabeza, dolor muscular
y también un fuerte dolor en los huesos, además de vómito y dolor en el estómago, y es transmitida por saliva, orina y heces de roedores infectados. Según la Organización Mundial de la Salud, este antivirus tiene una tasa de mortalidad del 38% y no hay un tratamiento específico para combatirlo. Además, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Argentina analiza la posible mutación del virus, lo que aumentaría su letalidad y transmisibilidad. Se estima que el brote inició el pasado mes de noviembre, cuando un peón asistió a una fiesta de cumpleaños tras tener contacto con este virus. Vamos ahora con nuestra compañera Nancy Mendoza, que nos tiene la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Bienvenidos a ATEI. Este día viajaremos hasta Cartago, en Costa Rica, cuna de importantes producciones agrícolas y ganaderas exportadoras. Esta también cuenta con destacadas plantas de manufactura. Vamos a conocer. Con una extensión de más de 3.000 kilómetros cuadrados y una población que supera los 500.000 habitantes, esta provincia ha recibido especial atención por parte del INAH para fortalecer la formación técnica y profesional a favor de su población. Por ello, hoy, además de satisfacer las necesidades de capacitación de la provincia con los centros de Cartago, Turrialba, Paraíso, Parque Zeta, Los Santos y el Centro de Agricultura Orgánica, el INAH refuerza su compromiso con la provincia al inaugurar la nueva y moderna sede regional Cartago. Sobre la carretera a Taras, en un punto estratégicamente accesible, se eleva una magna edificación de más de 7.000 metros cuadrados al servicio de la población, con unas avanzadas instalaciones cuya distribución contempla laboratorios de informática, AutoCAD, de industria gráfica, de idiomas, de electromecánica, Cisco, restaurante y bar didáctico, laboratorios gastronómicos, planta de industria alimentaria, aulas multiuso e instalaciones administrativas. Todos con la tecnología y conectividad más moderna e innovadora. Además, cuenta con un almacén regional de 800 metros cuadrados para albergar y distribuir todos los recursos necesarios para los diferentes centros de la región. Una soda principal con capacidad para 130 personas que brinda servicios de alimentación. También tiene recursos de accesibilidad para todas las personas, amplios estacionamientos para visitantes y flotilla vehicular institucional, y capacidad para atender una población aproximada de más de 750 estudiantes en diversos horarios. Aportando construcciones, espacios acondicionados y equipos instalados, el Instituto Nacional de Aprendizaje nos muestra su compromiso con el progreso de dicha provincia. Damos las gracias a Lina por esta cápsula que nos envía. Nos vemos la próxima. Gracias por acompañarnos. Se nos terminó el tiempo y llegamos al final de esta emisión. Nos vemos mañana con más temas iberoamericanos. Así es, y este lunes nos despedimos con música del cantautor colombiano Juanes y esto que se titula La Plata. Y los esperamos mañana con más información. Si no me dejas enamorarte y ese besito que me diste en la boca me trae la mente loca, porque tu corazón es libre y viajero. Si yo por vos me muero, si yo te quiero con el alma.